Restricción de armas. Sam, si encuentras chips de memoria por el camino, recuerda enviarlos a través de un terminal. No sabemos qué clase de datos valiosos podrían contener. Seguro que harás a alguien muy feliz con tu aportación. Esto es para ti. Gracias por todo. Si no quieres que te atrapen. Thank you.
Parece que alguien ha llevado por ti una carga a su destino. Accede a la taquilla pública para recogerla. ¡Aquí! Al menos conoces tus límites. Bueno, disfruta mientras dure. Thank you.
Vale. Ah!
Parece que está algo frío. Ah, no te preocupes. Sus funciones están suspendidas temporalmente, pero se pueden restaurar. Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución. Date prisa. Si el esfuerzo de Chupé B supera un nivel sostenible, activará la producción de compuestos dañinos y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo. Se llama autotoxemia. Si el bebé no rinde como debería, ve a tu sala privada y comprueba si la incubadora te ayuda. Descansar.
la segunda expedición, ¿no? El tío que está expandiendo la red quiral por su cuenta cuando no hace entregas. ¿Qué nos has traído? Veamos. Hablando de todo y más, gracias. Has tenido que pasar por territorio de los EV para llegar aquí, ¿no? No bromeaban cuando decían que eras una leyenda. Sam, como siempre, gracias por traer a más gente a la SUCEA. Parece que estamos en la red quiral. Y con esos materiales que has traído para la impresora quiral, podemos producir suministros para ti. Será nuestra forma de devolverte el favor. Ahora ve al oeste y continúa tu trabajo. El centro de distribución está en la red. Sam, hazme un favor. Lleva a tu bebé a una sala privada y conéctalo a la incubadora. Edman, ¿estás ahí? ¿Me ayudas? Vale, Sam. Saca la cápsula y conéctala a la incubadora. Ya está. Bien. Un exceso de estrés temporal. Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre. ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital North City, clínicamente muerta. No, una madre inerte. Eso es. El útero de una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé. Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé y de este modo consigues percibir los EV. El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte. Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una. Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales, sincronizándolo con una madre inerte a través de la red quiral. Mira. La actualización ha empezado. La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital North City y reconfigura sus ajustes según los últimos datos.
este modo, al devolver al útero a tu bebé, reducimos temporalmente su nivel de estrés. Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto. Parece feliz. Intentaré ajustar la dosis de oxitocina. Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio. Recuerda que los bebés no son más que equipo. Mejor no te encariñes. A todos se les ha separado del útero de su madre inerte. Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo. Ningún bebé ha estado en servicio más de un año. Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe. ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos. Cuando expandamos la red quiral y recuperemos más datos, tal vez encontremos respuestas. Claro. Me pediste que investigara por qué los EV reaccionan ante tu sangre. Hablé con Harman. Los resultados llegarán en breve. Anda, ve a descansar. Tu bebé y tú estaréis cansados. Buenas noches, Sam. ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este. Volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces... Ya lo dijo Bridget. Extinción. Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Te esperaré, Sam. Seguiré esperando. Ven a buscarme. ¿Sam? Soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma, y para mi investigación, claro.